Arratsaldeon, ongi etorri. Eskerrak eman nahi dizkizuet gaur arratsaldean gure zentrora etortzeagatik Cabello Carcellerrek eta Polbe Preciadok gaur arratsaldeko zazpiretan inauguratuko dugun erakusketa proiektua ardatz dutela egingo duten topaketa honetara. Ahots bat erauzorentzat, trans garai baterako epilago, Azkuna zentroak ekotxitako erakusketa berri honek harremanetan jartzen du kontaketa historikoaren sorrera queer eta trans politika garaikidekin. Una voz para Erauso, epílogo para un tiempo trans. Esta es la nueva exposición producida por Azkuna Centroa y que pone en relación la construcción del relato histórico con las políticas queer y trans contemporáneas. En este sentido, la exposición da continuidad en nuestra programación a todos los proyectos en los que también la presencia del cuerpo, el género o la identidad como categorías múltiples y cambiantes nos han planteado otras temáticas de reflexión. Es muy importante para nosotros como centro desde dos perspectivas, desde nuestra propia misión como centro de cultura contemporánea que nos lleva a abrir debates, generar opinión crítica sobre cuestiones que históricamente han estado latentes y que hoy en día la propia sociedad está poniendo encima de la mesa y reclamando su visibilidad. Y obviamente desde el punto de vista del arte, explorando las posibilidades de las nuevas prácticas artísticas a la hora de reimaginar nuevos contextos. Con proyectos de calidad y junto con creadores de referencia como Cabello Carceller, acompañados en el comisariado por Polbe Preciado. Ez dut gehiago luzatu nahi, Cabello Carcellerrekin, eta Polbe Preciadorekin usten zaituztet. Os dejo con Cabello Carceller y Polbe Preciado. Eskerrik asko. Uy, perdón. La sorpresa del sofá muy bajo de Rubén. Sí. Bueno. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. Soy Pol Preciado, para aquellos que, y aquellas, aquellos que no me conozcáis, y tengo el honor de ser el comisario de esta exposición, que se llama Una voz para Erauso, epílogo para un tiempo trans, de las artistas, los artistas, les artistas, Cabello Carceller. Y bueno, para mí es un... La verdad es que ha sido un lujo poder comisariar esta exposición y también trabajar en el centro, en Azkuna Centroa, y también, por supuesto, pues estar con vosotras aquí hoy. La verdad, una asamblea constituyente casi, bueno, no sé, todavía no os veo muy bien porque estáis en la penumbra, ¿no? Pero bueno, es emocionante ver tanta gente que ha venido. Siento no poder dirigirme a vosotros en euskera. Lo comentábamos el otro día, ¿no? Por el absurdo del Estado español en el que, bueno, uno no aprende las lenguas de los países que están al lado suyo, etcétera. Bien. Pero dejaremos este tema y pasaremos, que ya tenemos bastante con el tema que tenemos hoy para hablar, y pasaremos a hablaros de cómo hemos hecho esta exposición, de cómo Cabello Carceller han hecho esta exposición, de cómo la hemos comisariado, de cómo ha sido pensada para este espacio, y bueno, también al hilo de la exposición vamos a hablar también de la relación entre la historia, eso que comúnmente se llama el pasado histórico, y las relecturas queer, trans, no binarias, feministas radicales de ese pasado histórico, y también de la relación entre la posibilidad de un futuro despatriarcalizador, de un futuro profundamente anticolonial y otra lectura del pasado. En este caso, bueno, tengo que deciros que es un poco complicado hablar de la exposición y del proceso de haber hecho esta exposición sin que la hayáis visto, porque claro, de alguna manera todo lo que os vamos a decir casi son spoilers de la exposición, ¿no? Con lo cual, idealmente lo mejor hubiera sido que todes hubierais podido ver la exposición antes y que hubierais tenido preguntas o incluso que este diálogo hubiera sido más abierto con todos vosotras y vosotres, ¿no? Pero no es exactamente así. De todas formas, también creo que quizás es una buena ocasión para que aquellas que habéis venido hoy a este encuentro podáis conocer también el trabajo de Cabello Carceller.
Yo no soy, como sabéis, yo soy más bien escritor, filósofo, activista, etcétera, pero, y comisario algunas exposiciones, pero no soy un comisario institucional, es decir, no comisario pues, cualquier exposición, ¿no? Y realmente cuando Cabello y Carceller me llamaron para hacer esta exposición, pues bueno, la verdad es que a pesar de las complicaciones de los tiempos y lo demás, no me lo pensé dos veces, ¿no? Porque me parecía que, bueno, primero porque la obra de Cabello y Carceller está en mi memoria, no tenemos mucha diferencia de edad, estoy diciendo esto, no parece que de repente ellos son como los abuelos y yo soy como mucho más joven, no. Pero es verdad que la obra de Cabello y Carceller, cuando en el contexto del Estado español prácticamente no había ninguna obra de referencia lesbiana que trabajara con marcos de crítica del binario hegemónico, antipatriarcal, antiheterosexual, no voy a decir antiheterosexual, pero en todo caso antiheterocentrada o con una crítica de la hegemonía heteropatriarcal, pues de repente apareció la obra de Cabello y Carceller y la pregunta era, pero bueno, ¿pero quién es esta gente que están haciendo? Claro, enigmáticamente, porque de repente Cabello y Carceller, uno no sabía en ese momento si se trataba de dos chicas, de dos chicos, de un chico y una chica, de qué era exactamente eso, eran Cabello y Carceller, ¿no? Y es verdad que frente a otras obras de otros artistas que a menudo vienen de un contexto internacional y a menudo del contexto norteamericano, es decir, esas obras que se han expuesto en los contextos institucionales, no solamente europeos, sino sobre todo del contexto del Estado español, pues fueron pasando los años y la obra de Cabello y Carceller seguía siendo de alguna manera marginal o bien, tenía una visibilidad que de ninguna manera se podía explicar por qué no eran visibles en el contexto institucional, ¿no? Mientras que otras obras, como las de Zoe Lenard o no sé, incluso obras más que habían venido después incluso de su obra, ¿no? Como relata Renata Loren y Pauline Baudry, se estaban exponiendo en centros del Estado español. De algún modo también por esa especie de absurdo que nos lleva a pensar casi como si las culturas de disidencia sexual y de género fueran como una especie de extrañeza etnográfica que sucede en el contexto norteamericano, pero que aquí esas cosas no existen, ¿no? Bueno, pues sí, aquí esas cosas no solo existen, sino que, como os vamos a contar hoy, no necesitamos recurrir a genealogías extranjeras, internacionales y sobre todo no norteamericanas en este caso, para descubrir que hay lugares, ancestros, figuras, narrativas, relatos que nos hablan de nuestra propia historia, de esa historia de disidencia sexual y de género. Y es así como surgió este proyecto. Y bueno, primero, pues eso, la llamada de Cabello y Carceller, que me dijeron que iban a comisariar que iban a hacer esta exposición en Bilbao y que si yo quería comisariarla. Y inmediatamente después, cuando empezamos a hablar, bueno, Cabello y Carceller ya habían trabajado sobre otras figuras históricas, ahora hablaremos de ello, ¿no? Figuras como, mucho menos conocidas, que era uso. Figuras como Eleno de Céspedes, figuras como La Zapatera, que si queréis luego nos contaréis un poco cómo fueron esos trabajos. Pero inmediatamente Cabello y Carceller me dicen que están interesadas en trabajar sobre Erauso, sobre la figura histórica que siempre hemos conocido como Catalina de Erauso, la monja alférez. Y bueno, evidentemente en ese momento no os puedo decir que yo salto de alegría, pero evidentemente, como quizá algunos de los que estáis aquí sabéis, yo nací en Burgos. Digo esto porque eso ya parece como, ya veis, que ya me hunde, ya no el local, sino en lo profundo del fascismo, ¿no? Una cosa como que cuando uno dice nací en Burgos, casi es como que después se tiene que levantar, ¿no? O sea, nací en Burgos, no nací cuando nací, no nací en Burgos exactamente, volví a nacer después, pero nací en Burgos, ¿no? Y por tanto, y mi abuela era de Baracaldo, etcétera, y la narrativa de la historia, el relato de Catalina de Erauso, no solamente era un relato que yo conocía y que estaba por todas partes, sino que era muy habitual que ande dijeran, es que esto es como la monja alférez, ¿no? Para decir que una mujer era una lesbiana, era masculina, era marimacho, etcétera, decían, menuda monja alférez, ¿no? Entonces, lo de la monja alférez, uno lo lleva ya como muy, muy por dentro, ¿no? Muy dentro. Y cuando de repente el Cabello y Carceller, pues dijeron, bueno, pues vamos a trabajar sobre Catalina de Erauso. Bueno, pues todo, ya empezó realmente como un romance muy, muy interesante y una búsqueda histórica, ¿no? Aunque esto es muy importante que lo sepáis, es decir, nuestra visión no es una visión de historiadores, pero empezó una búsqueda histórica también
que nos dimos cuenta que en realidad era mucho más fácil de lo que nadie nos había podido explicar nunca, ¿no? Que no se trataba de un personaje tan desconocido y tan misterioso, ¿no? Y así llegamos a hacer el proyecto que vais a ver hoy, ahora cuando inauguremos la exposición. Entonces, bueno, yo tengo que deciros que vamos a fingir una conversación, porque todo lo que vamos a hablar aquí con vosotros, nosotros ya lo hemos hablado muchas veces. Pero como vais a ver en la exposición, la relación entre la copia y el original es fundamental. Así que lo que vais a ver ahora es la copia de una conversación que ya hemos tenido muchas veces, pero que porque vosotros estáis ahí se convierte en original, porque nunca la hemos hecho con vosotros o vosotras. Y también deciros que habíamos pensado que podríamos discutir entre nosotros unos 30 minutos y que en realidad lo que más nos interesaba era abrir la posibilidad a vosotros, a vosotras, al público, para que pudierais hacer preguntas o sugerencias o comentarios o lo que quisierais, ¿no? Entonces, bueno, aparte de presentaros gloriosamente a Cabello y Carceller, que para mí también, tengo que decirlo, esta exposición para mí es un homenaje no a Catalina de Erauso, sino a Cabello y Carceller, y es un honor presentaros a Cabello y Carceller en caso de que no conocierais su trabajo y las artistas maravillosas que son. Y entonces querría preguntaros cómo y por qué decidisteis que queríais trabajar sobre Erauso en el marco ya de un trabajo histórico que veníais haciendo. ¿Por qué antes no habíais querido trabajar sobre Erauso y por qué, aparte de que estuviéramos en Bilbao, de repente decís, bueno, pues vamos a atacar este hueso duro y vamos a trabajar sobre Erauso? Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a la copia perfecta. quizá, bueno, para empezar así hablando un poco de cómo llegamos a este proyecto, es verdad que la figura de Erauso había pivotado un poco en nuestras cabezas desde hacía tiempo, ¿no? Y siempre la retirábamos porque, bueno, nos parecía un personaje difícil, complejo, cuestionable desde muchos aspectos, no terminaba de caernos bien. Pero hay un momento en el que, bueno, cuando nos invitan desde Azcuna Centro a desarrollar este proyecto aquí en Bilbao, sí nos planteamos que quizá precisamente el hecho de que fuera un personaje con tantas aristas, tan complejo, tan difícil, podía ser precisamente... Quizá les quiero explicar por qué es un personaje tan difícil, porque la versión más conocida del personaje, por ejemplo, en el País Vasco, es una versión más o menos heroica, ¿no? Sí. Pero el personaje es un poco menos heroico de lo que parece y tiene más claroscuros, ¿no? Sí, bueno, posiblemente sabéis que es una persona que, bueno, luchó como alférez, viajó a América, asesinó mapuches, asesinó además a mucha otra gente, era una persona con... el cuchillo, la daga siempre a mano. Fue además una persona que manifestó su racismo en la documentación que está disponible y que, bueno, que hemos ido investigando a lo largo de todo este proceso, pues hay prueba fehaciente de todas estas cuestiones, ¿no? Lo que quería decir era que, en cualquier caso, también es un personaje muy conocido. Nos planteábamos, es quizá un personaje demasiado conocido. Todo el mundo ha ido a hablar de la monja alférez y posiblemente en el contexto del País Vasco todo el mundo sabe quién es la monja alférez o ha habido otros proyectos, otros trabajos, películas, libros, ha habido muchas aproximaciones y queda algo por decir, pero la verdad es que en el momento en que nos pusimos a investigar vimos que siempre quedan muchas cosas por decir, ¿no? En este caso, nos planteamos este proyecto que hemos titulado Una voz para Erauso, pues precisamente como eso, ¿no? Darle una voz. Solo no es más que una voz entre muchas voces posibles, ¿no? Queda hueco para muchas más voces de Erauso. El tema por el que nos resultaba un poco incómodo, personajes que nosotros queremos trabajar desde una... Y, o sea, por ejemplo, trabajamos en torno al género, en tanto que el género es una variable que no se ha querido analizar como motor de cambio revolucionario, sino que incluso los movimientos utópicos como el marxismo mantienen férrea la barrera de género y casi no entran, ¿no? Entonces, por eso, a nosotros esa insistencia en no saltar esa barrera
por parte de diferentes posiciones desde la izquierda, nos parece que es lo que hace imprescindible trabajar sobre ello para saltarla. En ese sentido, el personaje de Erauso se nos ponía muy complicado. Es decir, pues por ejemplo, en el caso de Céspedes estamos trabajando con una persona de origen esclavo, mulato, que tiene que romper el sistema para ver si se puede integrar. Y en el caso de Erauso, pues estábamos trabajando de repente con alguien de una clase social privilegiada, una cultura privilegiada, un estatus privilegiado, y no nos sentíamos en cómodos con él. Con su posición vital tampoco, o sea, esos comentarios que salpican su biografía, que está escrita en principio de su mano, se puede dudar, pero nosotros creemos que no, que es verosímil, pues de repente era como, tengo yo que defender estas posiciones, y por eso bueno, decidimos en un momento dado decir, bueno, ¿por qué esas posiciones? ¿Por qué esas aristas? ¿Qué nos puede llevar? ¿Qué podemos sacar nosotros de eso? ¿Qué partes de ese pasado nos podrían permitir entender ciertos presentes? Bueno, vamos a trabajar este disenso, desde el disenso, a ver qué uh-huh. hacemos con ello. Luego ya, pues terminas, cuando profundizas, terminas metiéndote más en entender ciertas lógicas sin, desde luego, poder aprobar en absoluto los comportamientos, la participación en masacres, la destrucción cultural y el racismo manifiesto de las actitudes de Erauso y sus coetáneos por parte del Imperio Español. Quizá para que, por si acaso, algunos de los que estáis en la sala no conocéis la figura de Erauso, quizá a lo mejor la gente más joven que está en la sala, no sé si habrá oído hablar de Erauso, quizá es importante solamente resituar que Erauso nace a finales del siglo XVI, que en principio se le asigna, nace en Donosti, por cierto, se le asigna sexo femenino, digo sexo porque la noción de género no existe en 1585, por tanto, se le asigna sexo femenino y se la interna en un convento como parte de sus hermanas también. Pertenece a una familia de clase alta de Donosti, pero acaba, como muchas de las mujeres de clase alta de esa época que no tienen derecho a recibir herencia, acaban en el convento. Y ella se va a escapar del convento y va a iniciar un conjunto de aventuras que son caballerescas realmente, es decir, que se enrola en la marina, se va como soldado, acaba siendo alférez de infantería, y es ahí donde se producen toda esa serie de matanzas de, bueno, no solo como decía Elena, efectivamente, de mapuches y de cualquiera que se pusiera por delante de la monja alférez, que bueno, se las traía con cuidado. Y lo interesante, creo, cuando empezasteis a trabajar también sobre, digamos, más sobre los archivos históricos, porque hay una dimensión histórica, fue descubrir que, contrariamente a lo que siempre se decía, no era, y de hecho, por ejemplo, yo he verificado incluso esta tarde, me ha dado ganas y he pensado, pero ¿cómo se habla de la monja alférez en la Wikipedia? Porque esto no lo habíamos hecho, ¿no? Y de repente me he vuelto a encontrar con la narración habitual, según la cual Erauso tuvo que vestirse de hombre para poder escapar al convento en el que estaba. Cuando realmente lo que vamos a descubrir en la investigación histórica es que era un deseo profundo de Erauso, por una parte, de aplastarse, digo aplastarse porque es la palabra que se utiliza en ese momento, ¿no? Dice aplastarse los senos con una cataplasma, por tanto, utilizó técnicas que hoy llamaríamos técnicas de modificación de género, por tanto, es decir, como podrían ser una mastectomía, etcétera, pero bueno, acordes a su época. Y después se va a identificar con toda una serie de nombres masculinos siempre, es decir, nunca encontramos un solo nombre femenino, y además va a pedir una bula papal que se le va a conceder para cambiar de nombre legal, cosa que es absolutamente extraordinaria en la época, para vestir de hombre. Fijaos, es que es extraordinario. Y además va a acabar muriendo en México con el nombre de Antonio, ¿no? Entonces creo que la lectura que vosotras estáis haciendo desde este proyecto es realmente, digamos que de algún modo también está, no solamente supone una crítica de la lectura hegemónica tradicional que se llevaba haciendo desde hace mucho tiempo, sino también de una cierta lectura, digamos, de un cierto feminismo esencialista fácil, por decirlo de algún modo, que había considerado que Erauso era una mujer que se debería restituir
su feminidad, de algún modo, ¿no? Cuando realmente lo que nosotros y vosotras habéis descubierto en esa investigación es que el deseo profundo de Erauso era precisamente ese tránsito, ese cambio que hoy llamaríamos un cambio de género, pero que en la época, insisto, es decir, las nociones de transexualidad, de transgénero, incluso de trans, travestismo, etcétera, prácticamente no existen. Fijaos que estamos hablando de 1600, de 1625, y por tanto tendríamos, en el contexto del Estado español, tendríamos una figura absolutamente casi como fundante, si queréis, casi una figura original en ese sentido, originante, ¿no?, de todas las prácticas de disidencia de género. Me gustaría que contarais un poco a la sala también cómo pensasteis en rehacer un retrato de Erauso y cómo lo hicisteis. Bueno, quizá primero, ¿qué supuso para vosotras el encuentro ya no solo con la figura histórica de Erauso, sino con, más concretamente, con su retrato, que de hecho, bueno, ahora mismo justamente lo tenemos detrás de nosotros? Pues sí, efectivamente, si en un principio la idea del proyecto se centraba en la figura histórica de Erauso, en la figura de Erauso como persona, como personaje y en su experiencia de vida, es verdad que hay un punto de inflexión importante en el momento en el que estuvimos en la Cucha y por primera vez vimos el retrato que realizara Juan van der Hamen de Catalina de Erauso, la monja alférez. De hecho, es lo que pone sobre el retrato, aunque se considera que la leyenda es apócrifa. Es un retrato que se cree que fue realizado entre 1625 y 1628. Y bueno, la verdad es que el momento de encontrarnos con ese retrato fue bastante emocionante. También porque, bueno, empezamos a, digamos que nuestra investigación empieza a tomar un giro y empezamos a darnos cuenta y a pensar conjuntamente, pues que realmente este retrato es un retrato muy temprano de una persona que hoy en día entenderíamos como trans y que, bueno, pues si pensamos y realmente empezamos a revisar, a buscar de nuevo qué otros retratos trans, y cuando digo retratos trans nos referimos a personas, como decimos en el propio proyecto, ¿no?, con nombre y apellidos que se presentan para ser retratados en su... Pues casi como un personaje ilustre, no es una representación de lo trans, sino que es alguien que se presenta como una figura masculina en este caso y que es retratada de manera dentro de una galería de retratos ilustres. Entonces, bueno, ese momento supuso para nosotros sí ese punto de inflexión en el que pensamos que era el retrato el que tenía que tomar el centro, ¿no?, del proyecto y que el eje iba a girar hacia ese lugar. Sí, ahí tuvimos un poco que los proyectos te van llevando y van tomando forma, van cogiendo la forma que en el desarrollo te van permitiendo. Es igual que en principio cuando empezamos no teníamos tan claro que realmente por parte de Erauso había una aceptación de la masculinidad como lo que realmente quería vivir, pero luego ves los documentos y dices, ah, sí, no, es que decidió irse a México y morir como Antonio de Erauso para poder vivir como Antonio. Al final de sus días se vuelve a América y se va de la península ibérica. En este caso, por ejemplo, en el transcurso, nosotros cuando estábamos trabajando ya intuimos, uy, el retrato es muy raro, es que no encontramos más retratos, no vemos más retratos. Nos hablan de ejemplos de la mujer vestida de marinero, por ejemplo, esa famosa investigación que recorre todo el pasado holandés, todo es siglo XVII finales, siglo XVIII, no hay imágenes, las imágenes son posteriores y son simbólicas, hay una feminización radical además con largas melenas ondeando al viento en mitad de un navío, que dices, qué locura, si sabes algo de la vida en los navíos, aquello era como, en fin, no era lo más adecuado. Y entonces decidimos centrarnos en esa imagen. De repente la imagen tenía un poder y una potencia que, bueno, pues te fijas en la imagen, pero dices, el proyecto, como no lo han visto, no puedo hacer spoiler, el proyecto, ¿por dónde vamos a poderlo tirar? Ahí de repente fue también como muy importante la actitud tanto de Cucha, que Azcún habló con Cucha y Cucha permitió que pudiéramos ver el retrato en principio,
comprobamos y se preguntó que había una copia de ese retrato posterior en el Museo San Telmo y que nos prestaban el cuadro para si queríamos hacer una filmación. Entonces, a partir de ahí dijimos, genial, podemos introducir a Erauso, puede existir su persona, digamos, puede estar de alguna manera en la misma narración que vamos a articular, ¿no? Curiosamente es un cuadro que además tiene también una historia un tanto atropellada, sí, ¿no? En términos de autoría, pues estuvo atribuido a Francisco Pacheco durante bastante tiempo. Hay un momento, en torno a 1963, que se empieza a poner en duda esta autoría, pero sin todavía barajar otros nombres. Después, a mediados de los 80, de nuevo se pone en duda la autoría, pero también se habla de una proximidad a la escuela madrileña, pero no se termina de determinar el nombre, hasta que un investigador, Juan Luis Blanco Mozo, en el 98 decide, certifica que efectivamente él considera que se trata de un retrato de Juan van der Hammen. Esto después sería comprobado por el Museo del Prado, etc. Pero bueno, esta historia también de cuestionamiento de quién fue el autor, quién pintó el cuadro, de alguna forma tiene algo que ver con esa, con también la propia historia de Erauso, ¿no? Escribió Erauso de puño y letra su relato de vida, no se ha encontrado ese manuscrito. Lo narraría a alguien en el barco de vuelta cuando regresa a España y es alguien que después ha reescrito. Nos hemos encontrado también con un montón de relaciones, que son las noticias de la época, que hablan muchísimo de la historia de Erauso, que cuentan, que difunden la historia y la decoran de alguna manera, siempre decorándola desde una perspectiva de gran aventurero, héroe, que por otro lado pues, tenía aventuras de faldas. En fin, toda una serie de cuestiones ahí que no permiten tampoco aprehender desde ningún ángulo a esta figura como alguien que nadie pudiera reivindicar del todo. Siempre resultando algo incómoda. A mí eso me parecía también muy interesante en el sentido de que cada vez que recuperamos las historias minoritarias, ya sea en el feminismo o en las políticas gays y lesbianas, queer, trans, cuando recuperamos una figura histórica tendemos a hacer de esa figura una figura heroica y a construir una especie de genealogía de resistencia, ¿no? Pero en realidad hay muchas figuras que efectivamente son al mismo tiempo figuras de resistencia, porque es verdad que la vida de Erauso fue una vida también de resistencia, sin duda, a la normalización de género y sexual, pero al mismo tiempo es una figura completamente nacionalcatólica, tremendamente racista, etc., ¿no? Y por tanto, es decir, también creo que es interesante, incluso desde las perspectivas del feminismo y de las políticas trans y queer contemporáneas, entender que esos relatos no son relatos puros, que esas genealogías de lucha no son siempre totalmente heroicas y por tanto no hay mitologías de ancestros a los que podamos referirnos como totalmente víctimas o heroicas de la resistencia, ¿no? Y que tampoco son exclusivamente contemporáneas, es decir, que rastreamos en la historia y encontramos referentes, encontramos esas otras historias con las que podemos dialogar y encontrarnos también de alguna forma. Sí, en el caso de Erauso es que le pasa lo mismo, bueno, los personajes supervivientes tienen esa capacidad de darle la vuelta a las narrativas dominantes. Entonces, en el caso de Erauso, la clave que le permite conseguir la fama es la virginidad. Bueno, claro, ¿por qué? La supuesta virginidad, perdón. Claro, la virginidad oficial dentro de la heteronorma, es decir, contrastada por matronas que la inspeccionan el cuerpo y deciden que sí que es virgen. ¿Por qué? Porque no encuentran otra forma de sexualidad posible, con lo cual se salva y en ese momento roza la santidad. Da igual a quién haya matado, sí, la verdad pero es que se ha conservado, entre comillas. Y ese hecho es el que le permite de repente contar una historia que se encaje dentro de los poderes dominantes. Claro. Y además esa ceguera que hay alrededor.
Hay otras cosas que le ayudan también a llevar la vida que lleva. Por ejemplo, tuvo la suerte de no haber, entre comillas también esto, de no haber nacido ahora y no le dan un DNI, con lo cual los nombres, las identidades que iba llevando, no tenía que luchar por eso, porque podía realmente fluctuar de alguna forma. Creo que ese es uno también de los elementos que me parece fascinante de tanto de la investigación histórica como de la exposición en sí misma, que entendemos que hay prácticas de género y sexuales que quizá eran, no voy a decir más fáciles, pero en todo caso que trabajaban de acuerdo a otras normas, otros códigos y que eran absolutamente distintas de las que conocemos hoy. Y por tanto, por ejemplo, incluso la dimensión, tendemos a también últimamente, digo tendemos, al menos los historiadores que trabajamos o los filósofos que trabajamos en la historia de la sexualidad, por ejemplo, hemos empezado desde hace tiempo a historizar la sexualidad, pero todavía no se ha historizado realmente el género como tal, ¿no? Es decir, que tendemos a pensar que la masculinidad y la feminidad son, bueno, son como dos naturalezas que estaban ahí desde siglos y siglos, ¿no? Y sin embargo, creo que la figura de Erauso nos ayuda también a historizar el género y a darnos cuenta que también, por ejemplo, el régimen binario en el que nos vamos a instalar a partir del siglo XIX, pues en realidad es relativamente moderno. Y no está tan claro que antes del siglo XIX ese régimen funcionara de la misma manera que funciona hoy. Por ejemplo, también sabemos, incluso por las narrativas precolombinas o anteriores a la colonización, que efectivamente había muchas culturas precolombinas que trabajaban con epistemologías, es decir, con regímenes de representación del cuerpo, del género y de la sexualidad que no eran binarios, ¿no? Y por tanto, es una de las cosas que me resulta también más interesantes en este personaje, ¿no? También porque al estar situado en el siglo, precisamente entre el siglo XVI y el siglo XVII, digamos, porque él vive, digamos, durante finales del siglo XVI, pero es muy curioso que las representaciones que se van haciendo de Erauso continúan hasta el siglo XX. La copia, por ejemplo, la copia del Van der Hammen es una copia que se realiza en 1900, con lo cual eso quiere decir que hay una enorme contemporaneidad del personaje de Erauso, ¿no? Y bueno, es interesante como ver también ese tránsito, digamos, desde cómo se piensa el género y la sexualidad en los siglos XV y XVI, de acuerdo a un paradigma que era fundamentalmente teológico, teológico-político, y que era un paradigma mucho más complejo, porque, por ejemplo, la virginidad era mucho más importante que el género. Es decir, que en el caso de Erauso, lo que se va a certificar no es tanto si es una mujer o no, sino si es virgen. Al final es lo más importante, ¿no? El delito era contra natura. Contra entonces, natura, si no había habido penetración, efectivamente, entonces ya podía ser considerado de otra manera. Exacto, ¿no? Mientras que, fijaos, después, a partir del siglo, si pensamos en los siglos XVIII y XIX, va a haber un desplazamiento desde ese régimen, de algún modo teológico-político, a un régimen médico-jurídico. Y lo interesante es que esos regímenes no son solamente, digamos, legales, jurídicos, narrativos, no son solamente discursivos o relatos o nominales, sino que son también regímenes visuales, ¿no? Sí, perdona, para que no haya confusión, quiere decir que Erauso fue considerado virgen oficialmente, pero además no se le había conocido pareja a la que hubiera penetrado, pareja mujer a la que hubiera penetrado. Entonces sí hubiera cometido un delito contra natura y sí habría podido ser ajusticiado. Absolutamente. O sea que fue muy experto también en camuflar sus relaciones y impedir las denuncias, por ejemplo, sí, pararlas a tiempo. Lo que me parecía interesante, es decir, también cuando como persona trans te acercas a Erauso, una de las cosas interesantes es que uno no puede evitar constantemente comparar sus propias prácticas con las de Erauso, ¿no? Entonces decir, pues mira, yo pasé 4 años esperando que me dieran el carnet de identidad y mira, Erauso se va al Papa, es decir, fijaos, es decir, la bula papal como el equivalente del cambio de identidad de género, el emplaste, o sea, Erauso dice que se hace un emplaste de los pechos y tal, y dices, mira, pues el emplaste a lo mejor era mejor que el binder y tal. Y luego, o sea, que realmente, y en el fondo aprendes que algo que siempre, y que creo que es algo muy, que es relativamente pernicioso y molesto para las personas trans, que, por ejemplo, esa especie de hábito que hay ahora de decir que lo trans se ha puesto de moda, como si fuera de repente un momento en el que todo el mundo es trans ahora, cuando dices, bueno,
prácticas de transición de género. Es decir, ¿qué son prácticas de transición de género? Son prácticas de disidencia dentro de un régimen de género específico. Es decir, en el caso de Erauso, eran prácticas de disidencia dentro de un régimen que era fundamentalmente eclesiástico. Es decir, lo que era la prueba de virginidad sería hoy, por ejemplo, el equivalente de una prueba médico-anatómica o, por ejemplo, de la prueba de un psiquiatra. ¿Os dais cuenta? Es decir, y eso creo que es absolutamente fascinante también como historizar nuestras propias prácticas, porque si son históricas, quiere decir que son colectivamente construidas y que son potencialmente cambiables, que podemos llegar a acuerdos que las modifiquen, ¿no? Y otro elemento que me parece fascinante también en la exposición es que nos damos cuenta que hemos hablado mucho, por ejemplo, de la heterosexualidad o el patriarcado como regímenes políticos, ¿no? Pero creo que uno de los elementos que se nos olvidaba es que no son solamente regímenes políticos en términos, si queréis, legales o discursivos, sino que son regímenes visuales. Es decir, que uno entiende, por ejemplo, la dificultad que podían tener en el siglo XVI para ver y representar a Erauso precisamente porque escapaba al binario sexual y, por tanto, a los códigos de representación de la masculinidad y de la feminidad. De ahí que Erauso, se hable siempre de Erauso como de una mujer muy fea, cuando en los documentos que hemos encontrado lo que se dice es que era un hombre muy guapo. Es decir, que no entendemos absolutamente nada, ¿no? Y creo que vuestro trabajo precisamente es significativo porque permite imaginar otro régimen visual fuera del binarismo sexual y de género, ¿no? Creo que esa es una de las cosas que vais a descubrir en la galería de retratos, puesto que cuando descubrimos el retrato y cuando Cabello y Carceller estuvieron frente a ese retrato y se dieron cuenta que querían trabajar fundamentalmente haciendo un nuevo retrato de Catalina de Erauso o de Erauso. Sí, veo que me están haciendo signos del... Ahora el tiempo. Ahora vamos. Gracias. Cuando apareció ese retrato y cuando estuvisteis frente a ese retrato, creo que para todos fue evidente que lo que sería la exposición iba a ser una galería de retratos, tanto analógicos como digitales, que iban a estar de alguna manera en diálogo con ese retrato de Erauso, ¿no? Entonces, quizá lo que vais a ver en la exposición son muchos Erausos, muchas monjas alférez contemporáneas que de algún modo también permiten vislumbrar o imaginar otro régimen visual que no es exactamente el binario heteropatriarcal, ¿no? Y 6:20, ¿quieres decir algo, Elena? No, porque me puedo enrollar un poco. Di. Enróllate. Bueno, no sé, yo iba a decir, al hilo de lo que tú estabas comentando, que en la exposición yo creo que también lo que hemos intentado, y aquí entre los tres, ¿no?, pues es un poco trazar líneas que atraviesan momentos de la historia, ¿no?, y como ir y venir, transitar entre ese pasado, presente, e incluso en los dispositivos de presentación que se han utilizado, ¿no?, también una presentación que un montaje expositivo que evoca el claroscuro, el barroco, ese momento estético. Aprovechamos para dar gracias a Estudio Animal que a lo mejor están por aquí. Sí, que ha trabajado, vamos, hemos trabajado mano a mano y que ha sido fantástico, ya lo veréis. Pero sobre todo, pues eso, ¿no?, que en ese juego también de dispositivos expositivos que de repente nos recuerdan un poco el archivo. Pues hemos conseguido algunas que nos presten algunas copias también de la primera edición que se hizo en París de La vida de Erauso, un ejemplar del libro de Pietro della Valle, que es este italiano, que en sus viajes, bueno, es una persona que escribió varios tomos contando sus viajes a lo largo de toda su vida y dedica bastantes páginas al momento en que conoce a Erauso. Sí, hace una descripción física. Hace una descripción física y es quien nos explica que Erauso le ha contado que se ha manipulado los pechos. Esta carta que al final no nos han prestado el original, pero que hay una reproducción en muy buena calidad, donde se ve cómo un fray Nicolás de Rentería le escribe a otro fraile en Sevilla para contarle cómo durante sus últimos años de vida en México Erauso se llamaba a sí mismo Antonio de Erauso, todo el mundo le conocía como Antonio de Erauso y, como muy bien has dicho, cita textualmente, era el guapo de los guapos.
Bueno, con esto a lo mejor abrir un turno de palabra, daros la posibilidad de, aunque no habéis visto la exposición, pero bueno, quizá al hilo de lo que hemos venido contando, si queréis hacer intervenciones, preguntas. Hola. Hay una mano por ahí que se. ¿No? Sí. Hola. A ver, no, estoy aquí. Ay, perdón, es que yo estaba viendo aquella mano. Ya, bueno, me ha caído el micrófono, gracias. Mira, me has dado la idea al decir que habías buscado hoy mismo en Wikipedia a Erauso, me has dado la idea de buscarle en Maps. Y me he encontrado con que hay una calle en Donosti, Catalina de Erauso, un colegio y un club de arte, también llamados Catalina de Erauso. Hay una calle en Torre Pacheco, Murcia. Y no he encontrado más. Hay muchos más. No he encontrado más en España, así con una búsqueda simple. En América Latina hay muchas más calles. En América Latina me ha sorprendido encontrar varias calles Monja Alférez, directamente llamadas así, en Chile y en México. Pero bueno, la pregunta es otra. La pregunta es, ¿debemos pedir cambiar esos nombres? La pregunta que pues, pregunta hecho. Pues nos lo has puesto fácil. Cambiar esos nombres. Ah, es que es, pues bueno, este es uno de los proyectos. Es uno de los proyectos que hay en la exposición. De hecho, es un proyecto a tres bandas. Después de estar trabajando con la figura de Erauso, le llamamos Erauso porque en principio el nombre oficial es Catalina de Erauso. Pues nos pusimos los tres a hablar y dijimos, pues, ¿cómo puede ser que haya una negación de la parte Antonio de Catalina todo el rato? Y esa negación es la que se hace poniendo nombres a las calles después, es decir, que se borra la historia real para dejar que recordemos solo la parte que nos interesa recordar. Entonces, entre los tres decidimos, bueno, como Erauso era de Donosti y allí es donde imaginamos es la primera calle, pues hemos mandado una carta al Ayuntamiento de Donosti solicitándole el cambio, que reconsideren el nombre de la calle. O sea que... Bueno, además le hemos pedido no que la calle se llame Antonio, porque también supondría quizá ocultar incluso el tránsito, ¿no? Y lo que nos interesa precisamente es que aparezca ese tránsito vital tan importante de Erauso. Entonces, hemos pedido que la calle se llame Catalino o Catarina, o Catalina Antonio de Erauso, ¿no? Ya os contaremos, este es un proceso abierto de momento. Ya veremos a ver qué pasa. De hecho, es el final, o sea, la exposición termina con este documento que hemos redactado también de una forma, bueno, a seis manos, y que, bueno, hemos intentado que de alguna forma pues no fuera una solicitud oficial estrictamente, sino que, bueno, en la que de alguna manera sí contábamos nuestros puntos de vista y por qué creíamos que sería interesante que se hiciera. Bueno, la vais a poder leer, está al final de la exposición y constituye una obra abierta, porque pensábamos hoy justamente, el otro día fueron a visitar Donosti, yo no estaba con ellas, pero fueron a visitar Donosti y dijimos, bueno, hay que fotografiar esas placas de la calle, porque es posible que dentro de poco las cambien y bueno, pues se las pediremos al ayuntamiento para que tener un recuerdo. Bueno, soy Aitzole. Hola. Ahí, vale, sí. ¿Qué tal? Ahora mismo soy concejala en el Ayuntamiento de San Sebastián. Soy activista trans. Claro, me han robado la pregunta. Por cierto, en Hondarribia hay una calle. Bueno, no pasa sí, nada, Hondarribia, no te preocupes. En Hondarribia, que es el pueblo de mi aita, cerca de su casa hay una calle que también se llama Erauso Cocachalín, Catalina de Erauso. Y bueno, claro, aquí en la pantalla aparece Erauso, 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 pero claro, yo también un poco venía como con esa idea, ¿no?, de documentarme, porque justo ayer tuvimos la primera reunión de la ponencia de calles y a mí ya me estaba desde hace mucho tiempo rondando esta idea, entonces es como que se está dando aquí una conjunción de astros y ya si me decís que habéis mandado una carta, pues a mí ayer no me dijeron que se había mandado ninguna carta, pero... Pues pero da igual, porque como yo también en el grupo de la ponencia de calles voy a meter la solicitud, pues,
pues nada, esto. Sí que me gustaría, ya aprovechando que tengo el micro, preguntar sobre el proceso. O sea, bueno, evidentemente el nombre, ¿no? El nombre nos coloca en el mundo, lo que no se nombra no existe, pero al igual que se nombra, cómo se nombra, también nos da una existencia de una determinada manera. Y en ese sentido, habéis mencionado, y no, o igual lo he entendido yo así, que al igual que hoy tenemos un DNI, ¿no?, que marca el nombre, pero en aquel momento no, no sé si hasta un tiempo tardío en su vida se socializó como Catalina, si tuvo diferentes nombres, o cuando, por ejemplo, llegó esa bula papal que le permitió y que era algo, como has dicho, Paul, extraordinario, bueno, pues proceder a cambiar su nombre para pasar a ser ya para el resto de sus días Antonio. No sé si podéis contar un poquito de lo que habéis descubierto a ese nivel. Sí. ¿Quieres contarlo? Bueno, se hizo llamar Pedro de Oribe, Juan de Arriola, Ramírez de Guzmán, también Francisco de Loyola. O sea, tiene distintos nombres, sí. va cambiando según la pero situación. Pero todos ellos nombres masculinos. Sí, sí. Lo que pasa que para nosotros era importante ver que el nombre que elige al final de sus días, cuando se va a México y vive ya, ha conseguido la bula papal, ha conseguido la pensión del rey, el nombre por el que se le conoce es Antonio de Erauso. Digamos que los otros nombres, aunque obviamente los ha utilizado, algunos de ellos están documentados por a lo mejor un único historiador, no se ha comprobado que efectivamente sí que hubiera él utilizado ese nombre. Pero, por ejemplo, en el caso de Antonio de Erauso, sí hay, en Pamplona, por ejemplo, hay documentación en la que varios testigos testifican el nombre de Antonio de Erauso y él mismo habla de sí mismo como Antonio de Erauso también. Es decir, que hay bastante documentación. Claro, la decisión es vivir en masculino. La decisión es vivir la masculinidad. En un momento dado, como acaba de matar un alguacil y ya llevaba varias muertes seguidas y ya no se podía librar más, cuando le van a colgar, dice, cuidado, que no, que yo soy monja, o sea, yo soy mujer y yo soy hecho profesado en el convento. Y entonces, de repente, se recula y salva la vida. Entonces, hay un momento del interín entre ese recular y la bula papal, se ve obligado a vivir como Catalina de nuevo y es conocido entonces como la monja alférez. En cuanto, como decían, en cuanto ya consigues la bula papal y el permiso del rey gracias a la bula para vestir de hombre, ya recupera o fuerza la recuperación de una masculinidad con un argumento muy sencillo, es que vestir de hombre y llamarte Catalina es que como que no era compatible con la vida diaria. Entonces, por eso. De hecho, es el obispo de Huamanga, antes de volver a España, el que cuando Antonio de Erauso le confiesa, viéndose acorralado, que no, es que soy mujer, es que mire, es que verá lo que me pasa, y entonces pues el obispo no le cree. Es cuando manda llamar unas matronas para comprobar que efectivamente tiene razón y que aquello es verdad, y bueno, claro, todas las relaciones de la época también narran este hecho, lo cuentan pues adornándolo muchísimo, por supuesto, porque imaginaos, era como pues el sálvame de la época, ¿no? Las relaciones llegaban ahí y contaban, pues es que hay una monja que ha viajado a América y entonces se ha hecho pasar por hombre. Pero claro, este momento en el que tiene que vivir como monja otra vez, porque lo que hace el obispo es decirle, pues vamos al convento y puedes. Claro, si no sería herejía, con lo cual tiene que decir, no, yo soy monja, virgen, etcétera. De hecho, ella después dice, yo no he profesado nunca, en realidad monja no soy. Claro, por eso puede volver a vestir de alférez y también conocemos su vida o el relato de vida, lo conocemos porque pide una pensión, como ha sido soldado, quiere su pensión. Porque ha sido una. Y entonces, para pedirle la pensión al rey, tiene que relatar sus actos y tiene que hacer una relación de dónde ha estado y en qué actos heroicos ha participado. Y entonces, a partir de ahí es donde tenemos el relato de vida. Sí, también es quizá eso.
No voy a decir que sea un modelo de lo político, pero sí que, es decir, a lo mejor no un modelo tan heroico, no es un modelo de víctima, eso está clarísimo. Hay un... Realmente toda su vida es un acto constante de resistencia, y de hecho, por ejemplo, los cambios constantes de nombre también tienen que ver con subirse al mejor tren que pasa, ¿no? Entonces, pues ella va cambiando, o él va cambiando de nombre a medida que lo va necesitando en sus viajes, ¿no? Y luego hay muchas incongruencias. El relato, claro, es difícil de recomponer. Uno intenta hacer su línea de vida, es verdad, y se encuentra pensamos con en hacer una cartografía, datos erróneos, pero... que no pueden comprobarse fehacientemente. Muchos estudiosos que han intentado reconstruir ese relato de vida, pues han encontrado con que aquí donde dice 1610 no puede ser, porque está hablando de que era gobernador fulano, y en esta fecha, y es 2 años después, pues no, la partida de nacimiento es del 1592, sin embargo en los papeles consta 1585. Pero es posible que no fuera eso, claro. Quienes han hecho una investigación y han ido a los documentos más cercanos a la vida de Erauso, es decir, documentos que se escribieron en el 17, que son los más antiguos, pues han podido comprobar que, por ejemplo, esta fecha de 1585 no está en ese relato original, sino que es una interpolación escrita a mano. Y que ese relato, el más original, por llamarlo de alguna forma, o el que está más próximo en el tiempo a la vida de Erauso, es un relato muy inespecífico en términos de fechas. Es decir, que esto encajaría también muy bien en la idea de alguien que en el barco de vuelta va contando de memoria, y estuve aquí, hice aquello, pero no recuerda exactamente en qué año hizo esto. Y otros después pues intentaron fijar y darle forma, pero con muchos errores. Claro, también una cosa que no se nos olvide comentar, para entender el personaje hay que tener en cuenta que no es soldado de vocación. Su vocación es irse a América, huir. Y su vocación en principio es dedicarse porque, como tiene conocimientos de matemáticas y de lengua, puede llevar libros de cuentas. Entonces, su vocación en principio, la inicial, es dedicarse al comercio. Y solo después de tener un montón de problemas, que en todo momento se están planteando como dependencieros o de juego, la tesis que nosotros defendemos es que quizá esas reyertas tienen lugar también en el contexto de un descubrimiento posible de identidad, posible denuncia, que obligan a un parar los pies al contrario. A raíz de entrar en distintos problemas de este estilo, tiene que dedicarse ya y refugiarse en el ejército, que era lo que le quedó. Pero después, cuando termina su periplo ese inicial, cuando vuelve a América, cuando vuelve a México, monta una empresa de transportes, digamos. O sea, que se vuelve a dedicar al comercio de nuevo, que no es como quiero ser militar y lo que quiero es ser militar y ir al ejército. Sí. Bueno, aquí es verdad que a lo mejor en esto sí que tenemos un poco visiones distintas, ¿no? Porque yo creo que Cabello Carceller, pese a todo, quieren salvar el personaje de Erauso y dicen, bueno, tuvo que matar a mucha gente porque las reyertas que tenían que ver con descubrir su feminidad, etcétera, tal, tal. Pero realmente yo lo que creo es que, en el fondo, a partir del momento en el que hay una identificación masculina, la mejor manera de pasar por hombre para Erauso es, evidentemente, encarnar las prácticas de la masculinidad, y las más excelsas de la época y las de hoy incluso tienen que ver con la violencia. Y por tanto, el uso de las técnicas de la violencia es lo que certifica la masculinidad de Erauso. Imaginaros que Erauso hubiera decidido ser hombre, pero en lugar de dedicarse a las hazañas de soldado y de alférez, se hubiera dedicado a la jardinería y a la botánica, ¿no? Pues hubiera sido mucho más difícil que lo hubieran considerado como hombre en la época. El Céspedes, por ejemplo, es médico. Seguro. No mata, no tira de pistola, se pelea. Fui soldado. Seguro, también, pero lo dejó enseguida. Pero Céspedes, sabía manejar las Estoy armas. De acuerdo, pero en Céspedes hay una transición mucho más... Es decir, creo que en el caso de Erauso hay una decisión absolutamente firme de ser
hombre, de realmente identificarse con una un cierto tipo de masculinidad, que era la masculinidad imperial, nacional católica de su época, ¿no? Y por tanto, es decir, esa masculinidad conllevaba también un cierto uso de la violencia, el manejo de las armas, por supuesto el conocimiento de la matemática, por ejemplo, etcétera, ¿no? Otras cosas, ¿no? Pero bueno, es decir, yo digo simplemente esto porque me da la impresión que para poder trabajar sobre Erauso ni siquiera necesitamos salvar el personaje, ¿no? Es decir, que el personaje de Erauso no deja de ser es una especie de mafioso, de viajero absolutamente, en muchos casos, irreivindicable, ¿no? Imposible de reivindicar desde nosotros. Pero ¿no? Esto nos salva. Es decir, siempre hay muchas formas de enfrentarte a los hechos y no necesariamente tienes que recurrir a la violencia. Es decir, que no es salvar, pero también es entender que la visión que tenemos es una visión heteropatriarcal del relato. Es decir, el relato de vida que se cuenta, y esto es muy importante, tanto en el caso de gente como Céspedes, personas como Céspedes, quiero decir, o de Erauso, es que es un relato que está escrito para que el otro, el dominante, el que tiene el poder, te entienda y te comprenda. Entonces, claro, hay una serie de justificaciones y razones para las acciones que no tienen que ver con lo que tú has sentido, vivido o padecido, sino que tienen que ver con lo que el otro quiere escuchar de ti. Absolutamente, pero creo que si, no sé si vais a leer o ahora, después de que veáis la exposición, probablemente tengáis cierta duda y a lo mejor cojáis el libro de así supuestamente asignado a Catalina de Erauso y ahora a Catalina Antonio Erauso, y veréis que yo nunca he visto en tantas, o sea, es más o menos como un asesinato por página, ¿eh? O sea, es una cosa, quiero decir, es un uso exponencial de la violencia, ¿no? Creo que hay algo casi, ese uso hiperbólico es casi como una performance de la masculinidad. Es decir, fijaos qué hombre soy, que por allí donde voy me voy cargando a todo quien, a cualquiera que me encuentro, ¿no? Y de hecho es algo de lo que se habla en el vídeo también, ¿no? De cómo parece que una comprensión heteropatriarcal de la masculinidad implica necesariamente el uso de la violencia. Y uno de los personajes dice, ahora trabajamos para que violencia y masculinidad no vayan de la mano. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una. Muchísimas gracias por esta genial conversación. Que me preguntaba también al hilo de lo de salvar al personaje, si me parece que el acontecimiento artístico, la mirada del arte sobre algunas cuestiones como puede ser la sexualidad, permite precisamente no entrar en la dialéctica de salvar, no salvar, de cogerlo para una causa, cogerlo para la otra. Entonces, por eso me parecía que esta conversación que me resultaba muy, muy enriquecedora, precisamente porque aborda lo inclasificable de ese personaje, ¿no? Sin tratar de asignarlo a una tesis doctoral, filosófica, ideológica determinada. Entonces, un poco las diferencias entre cómo poder pensar la sexualidad desde el arte o desde otro tipo de disciplinas. Pero me parece que el arte tiene una sustancia, una cuestión que permite pensar la sexualidad sin estar abocados a ciertos discursos más cerrados. Muchas gracias. Dudo que hayan tenido esta conversación antes. No te creas, ¿sí? Ya, yo creo que la hemos tenido ya varias veces incluso, porque llevamos, decíamos hoy que... Pero me refiero a lo de las preguntas que ha habido, la concejala... Las preguntas obviamente con ustedes y con vosotros y con vosotras no, pero el resto... En lo otro somos buenos copistas. Sí, la verdad es que sí. Se nos da bien el dra. Bueno, una de las cosas que nos interesaba de cómo hemos estado trabajando sobre Erauso y en concreto cómo Cabello Carceller han trabajado en el vídeo también sobre Erauso era salir quizá de la voluntad identificatoria, ¿no? De decir, bueno, Erauso es una mujer, Erauso es una figura del feminismo, Erauso era lesbiana, Erauso es trans. En realidad lo que estamos mostrando es que precisamente al historizar la sexualidad y el género, todas esas nociones son insuficientes para abordar esa figura. Pero quizá es que todas esas nociones son también insuficientes para abordar cada una de nuestras vidas. Es decir, es que en realidad nadie es exactamente mujer o hombre, nadie es exactamente heterosexual o homosexual, nadie exactamente, sino que vivimos dentro de un régimen de representación en el que somos construidos y mirados como hombres o como mujeres, etc., ¿no? Y creo que el trabajo de Cabello y Carceller precisamente lo que hace es permitir que por un momento
salgamos de esa posición, como que uno se desidentifica desde ese lugar, va hacia un lugar en el que no sabe exactamente cómo posicionarse y desde ahí ve algo que no había visto antes, ¿no? Y esa mirada le permite proyectarse en el futuro de otro modo. Porque claro, si tú sales de la identificación normativa en la que ya está claro que eres hombre, eres heterosexual, eres homosexual, eres incluso trans y tienes que ser trans de una cierta manera, por tanto, ahí el margen de prácticas de libertad es muy pequeño, ¿no? Entonces, lo que sí es verdad que permite la mirada artística, a lo mejor, es precisamente ampliar esas prácticas de libertad, ¿no? Es decir, pero situándote en un lugar que es un lugar también incómodo, porque no te resuelve ninguna pregunta. O sea, no te está diciendo, bueno, como lesbiana, de repente, ah, mira qué bien, porque ya tienes una figura de héroe lesbiano que te viene fenomenal en caso de que quieras hacer una historia lesbiana del arte español. Bueno, pues no es tan fácil, no es tan fácil como eso, ¿no? Y no sé si queréis añadir vosotras algo. Yo solo quería añadir, y ahora sí que es breve, quería agradecer a Tino de Carlos, a Lewin Lerbus y a Bambi haber participado en este proyecto, porque bueno, han encarnado los personajes de la mejor manera posible. Y bueno, pues eso, que quería sí, son las tres, los tres personajes que interpelan al retrato de Erauso, y son tres personas trans, no binarias, maravillosas, que están por aquí, que además Tino es de Madrid, pero Bambi y Lewin son de Bilbao y bueno, y de la cercanía, y vendrán luego, y evidentemente los reconoceréis. Y también creo que por una parte agradecerles y por otra parte, evidentemente, también es lo mismo. Es decir, es casi un homenaje, porque hay que tener valor para ponerse en la posición en la que se han puesto ellos y verse junto a Erauso en una lona de 7 metros fuera de Azcuna y seguir paseándose por la calle con lo que puede pasar después, ¿no? Sí, la historia también entronca con el mismo centro. Bueno, hemos usado una estrategia, eso lo veréis. Está, lo bueno de que hayáis venido aquí al anfiteatro es que está rodado todo en este anfiteatro, con lo cual sí que podréis tener exactamente esa aquí sensación aquí. Y estamos sentados, de hecho. Estamos, sí, yo no es que me está poniendo sillones de los nervios. Sí, porque me acuerdo de los rodajes. Quizá podemos recoger una pregunta más. Sí. No sé cómo vamos. Raquel, no, tú nos dices cómo vamos. Hola. De hola. Tiempo. ¿Cinco minutos? Vale, pues una pregunta. Sí, arratsaldeon y eskerrikasko por el conversatorio. Sí, quería preguntar, en esta persecución del deseo y en esta realización de los sueños y de la propia sexualidad y del propio género, ¿cuál es el factor transatlántico que tiene que ver el viaje o el desplazamiento o la movilidad o el ser lo que alguien quiere ser fuera de donde, fuera de sí? O fuera de donde, sí, y en este aspecto, América en el horizonte, o sea que, ¿cómo integráis eso en el relato? ¿Te refieres a la idea de trayecto? Sí, a la idea de trayecto, a la idea de al horizonte como utopía también de la realización del deseo, y esa también el factor geografía. A ver, yo veo absolutamente, gracias por la pregunta, para mí es fundamental. Sí. Yo creo que de entrada, por ejemplo, simplemente de acuerdo a la biografía de Erauso no hubiera podido ser Erauso sin el viaje. Y creo que en ese sentido hay casi como una relación, no voy a decir de causa-efecto, pero sí que hay la necesidad de un conjunto de prácticas de desplazamiento que te permiten precisamente inventar esa disidencia, ¿no? Eso es fundamental. Pero claro, en el caso de Erauso, desde la complejidad, que ese viaje es un viaje colonial. Exacto. Y que por tanto tu desplazamiento es el exterminio del otro. Uh-huh. Es ahí donde el personaje de Erauso se convierte en un personaje también de claroscuros y muy incómodo, ¿no? Exacto. Sí, porque de hecho la idea de viaje sí estuvo inicialmente muy presente en cómo pensar el proyecto, pero corríamos el peligro de romantizar en exceso también, claro, ¿no? Porque efectivamente es un viaje atravesado por la mirada colonial y por el desastre. Entonces, sí, porque lo que es llamativo de Erauso es que, a pesar de su desplazamiento, Erauso es misógino.
Es decir, el Auso, cuando se pone en una posición de masculinidad, es misógino. Y además no reconoce el privilegio de ese desplazamiento como una posibilidad de creación de libertad, sino que lo reconoce simplemente como un privilegio de posesión y de conquista, y por tanto de exterminio, ¿no? Es decir, que ahí, y creo que eso también es muy interesante para mirar las prácticas trans contemporáneas, es decir, no basta con ser trans. Con eso no estoy diciendo que haya que pedirle a la gente trans que sea maravillosa, no, o sea, que cada uno sea como quiera, y también me parece que está muy bien recuperar a Arauso como una especie de, pues eso, casi de, es decir, el mal vivir de Arauso tiene también su glamour, es interesante. También hay como unas estrategias de supervivencia de las que podemos aprender, ¿no? Pero evidentemente hay un límite, es decir, el Arauso es completamente incapaz de aprender de su transición. Simplemente cuando ocupa una posición de masculinidad parece que la ocupa con toda naturalidad y con el privilegio de la masculinidad natural, de la clase social a la que pertenece, de la colonialidad blanca. Bueno, o sea, dejamos de lado las cantidad de comentarios racistas cuando estás leyendo el libro, o sea, son entre las negras que son feas, los mulatos que no sé qué, los negros que tenía a su servicio. Es decir, pero también es muy interesante porque esa es nuestra historia y esa historia es la que hoy tenemos que despatriarcalizar y descolonializar. Y no basta tampoco con decir, bueno, pues somos trans. No, es que uno puede estar en el movimiento feminista y ser racista. Puedes estar en el movimiento trans y ser absolutamente, es decir, también es excluyente, por ejemplo, de los migrantes, etc., ¿no? Con lo cual, la figura de, como una figura antagónica frente a la que tomar posición, era uso es muy interesante. También hay que tener en cuenta que una persona que vive en la disidencia normalmente vive en la diáspora constante también. Es decir, y que cuando ahora los grupos sociales son más amplios, antes éramos menos población, es decir, eso significa también que la gente se conoce más. Es un personaje del País Vasco, es decir, la migración es su destino, sus hermanos migran a América y se construyen allí. De hecho, Erauso mata a su hermano en un duelo por error. O sea que... No, es así, no hay nada más paso. Que decir, no añadimos nada más. Es que quedan cosas, quedan. El problema de Arauso, entre comillas, sin que nos salga nadie, es que, o entre paréntesis, es que a lo mejor lo recupera la extrema derecha, que nos sigamos así, porque. O sea... Cuando se les pasa la transfobia. Exactamente, sí, sí. Si pudieran superar su transfobia, sería un personaje ideal, sería para la extrema derecha. Bueno, quizá con esto sería el buen momento para pasar a ver la exposición y también vamos a estar por aquí si queréis seguir comentándolo o discutiendo otras cosas. Muchas gracias. Gracias.